Cuando tú estás pescando, no puedes pensar en nada más. Miras tu reloj y se fueron 4 o 5 horas y tú no te diste cuenta. El tiempo desaparece. El deporte de la pesca con mosca es precioso. Los lugares más lindos que vas a encontrar en esta latitud está al lado del agua. Las truchas no viven en lugares feos. La Patagonia chilena es un lugar único en el mundo donde tú puedes venir 100 veces y nunca repetirte la misma agua porque la cantidad de ríos que tenemos es increíble. En un día tú estás pescando en la selva, en un río glaciar de agua turquesa o flotando en balsa, y después puedes estar en un lugar como este de pampa. Eso yo creo que es lo que hace de esta zona la capital de la pesca con mosca en la Patagonia. Y eso sobrecoge. Puede ser duro, puede llover, pero siempre se van contentos por todo lo que está alrededor de la pesca. The day started with this fish right here at this rock, and you have one shot, one cast to catch that fish. So I made that cast. You saw the fish come, and bam, he ate it. I caught the fish of a lifetime. We were high-fiving and cheering. I was ecstatic. I feel like I'm in a movie. Sharing stories with people at night, the red wine is amazing. This place is untouched and pristine. Imagine Alaska 100 years ago. Here and now, you have the most beautiful fishing and the most beautiful scenery that you can ever have. Hemos tenido acá pescando gente de todo el mundo. Team Rages, por ejemplo, 20 veces campeón mundial de lanzamiento. Muchos de ellos tienen este arroyo como uno de sus puntos de peregrinaje obligado. Quiero invitar a todas las personas que disfrutan de la pesca, de la naturaleza, pero que disfrutan de la vida, que quieren gozar experiencias diferentes. Que se atrevan, que vengan a Chile. Cuando tú llegas acá, te das cuenta que cualquier esfuerzo que hayas hecho para estar acá, valió la pena.